Nuestra política económica es clara, es conocida y robusta. Nuestra bandera es la libertad. Y gobernamos al servicio de España, aunque hoy haya quien rema en contra. Y esto tiene sus consecuencias. En los primeros meses de 2018, antes de que llegara el actual Gobierno, España recibió 40.700 millones de inversión extranjera. En el mismo periodo de 2023, recibió 18.300 millones, es decir, un 55% menos. Y esta deriva se va agudizando, aunque Madrid resista como una aldea gala. Porque no solo es una baja fiscalidad, sino todo lo demás expuesto lo que hace crecer cada día. Porque aquí se respira libertad al margen del poder político. Y porque quien gobierna pensando en España y en los españoles, en su conjunto, siempre recibe reciprocidad ciudadana. Hace un año pretendían pararnos con un impuesto sobre el patrimonio, cuyo único interés era perjudicar a Madrid. Pero las ganas corren más rápido y nosotros ya hemos anunciado nuevas medidas fiscales para compensar el daño. Ahora pretenden mercadear con las deudas autonómicas con el mensaje más nefasto posible, condonarlas. Y esto solamente porque conviene al poder político, en este caso al Gobierno. Y esto es una gran estafa porque la deuda no se evapora, se reparte y, por tanto, vuelve a recaer en todos los contribuyentes de nuevo. Y porque no es seria la Administración que peca de morosa.